Señora Yeris, 2012. Con un motor de 1.5 litros. Ay. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la transmisión, cambiando el clutch. Esas pernas que están siendo marcadas, vamos a removerlas. Ay. Tenemos que sacar el starter. Ahí es donde vamos a echar el fluido para la transmisión. Al final. Dos tuercas para el housing del filtro de aire. Sacamos la batería. Como dije, sacamos el housing del filtro de aire del motor. Lo agarran dos pernos. Sacamos la placa donde se sienta la batería. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 pernos, si no me equivoco. Y estos clips del harness. Hay otro clip, 3 clips. Sacamos la placa. Voilà. Está el. Esos son los clips de los cables de la transmisión. Stick shift, manual. Right, sacamos los clips. Sacamos esas tuercas también. Una de esas tuercas agarra el starter. Sacamos la llanta. 4 tuercas. Nos sacamos ese, ese y ese ahí. Y ese. Sacamos el pin con unas pinzas. Creo que es un 15, si no me equivoco, una tuerca 15. Hago esto para no dañar el thread del perno, del tie rod. Desenrosco. Empujo para abajo. Listo. Sacamos la tuerca del lazo. Sacamos los pernos. Del naco que se agarra en el strut. Desajustamos el ABS. Lo desprendemos, no lo desconectamos, no, solo lo desprendemos para que cuando saquemos el naco así no malogremos el ABS, el cable del ABS. Sacamos el naco, sacamos el axle, ponemos a un lado. Prendemos el lazo, va a caer un poco de fluido, quizás es el fluido que está saliendo del después de remover el lazo, los dos lazos, de la derecha y de la izquierda, del pasajero y del conductor. Justo abajo, donde está el lazo, está el mount que sostiene la transmisión. Sostiene dos mounts, uno a la derecha y uno atrás. Sacamos estos clips que sostienen el cable de la transmisión. Le eché lubricante para que sea más fácil removerlo. Lo desprendemos, empujamos y lo levantamos para que salga.
Igual hacemos con el otro, son dos cables. Lo marcas si deseas, ¿no? Para que no te pierdas. Sale. Pues este otro clip que sostiene el otro cable. El starter, sacamos el starter. Sostenemos la transmisión con un jack para que no te caiga encima. Desprendemos la transmisión, la bajamos y ahí está, voilà. Stick Shift. El clutch está sostenido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernos. Número 12 o 13 milímetros, socket. Lo desajustamos. Listo para sacar el clutch. Mucha atención en cómo sacas el clutch, ¿okay? No lo vayas a dejar caer. Y fíjate cómo está posicionado. Esta placa la vamos a limpiar con un wheel cutter, die grinder, con una galleta. Es el clutch, el viejo, el antiguo. Así es como lo vamos a limpiar. Esa es la herramienta, es el die grinder. Y lo que va en el die grinder es la galleta, más conocido como cookie. Ese es para alinear el nuevo clutch. Cuando lo instalamos de vuelta, lo limpiamos con brake cleaner. Ponemos el clutch de vuelta. Ponemos los pernos de vuelta. Trate de poner los pernos a mano, okay, para que no malogres el thread de los pernos. Cuatro, cinco, seis pernos. No te olvides de sacar la herramienta para alinear el clutch. En la transmisión, justo ahí lo limpiamos con brake cleaner. Ahí es donde van los pernos que sujetan la transmisión. Y esto va a ir en el en la palanca. En esa palanca que ves ahí, en el medio, es como un rodaje, ya lo cambiamos. Solo tiene clips. Esa parte de ahí. Fácil de cambiar. Ningún problema. Ya que lo pusiste todo junto. Sube la transmisión, lo pones de vuelta, pones los pernos. No hay forma que te pierdas. Fácil. Easy. 1, 2, 3. Pa, pa, pa. John Astur. Y ese fue el video de cómo poner una transmisión manual. No, mejor dicho, cómo cambiarle el clutch a un Toyota 2012 Yaris. Fácil, sencillo. Muchas gracias a todos los que ven y espero que les haya gustado el video. Como siempre digo, yo asumo. Espero que te haya servido mucho y haya hecho de tu trabajo algo
más fácil, es más fácil lo que parece, ¿no? Gracias a todos los que se han suscrito, gracias a todos los que le dan like, a todos los que comentan, a todos los que tienen preguntas, you know, yo las tuve. Yeah. Como digo, si te ha gustado y ha hecho de tu trabajo algo más fácil, you know, apóyame con una suscripción. Suscríbete a mi canal en YouTube. Dale like, compártelo. Si tienes alguna pregunta, házmela. Como dicen, no hay pregunta estúpida, sino la que no haces. Yiri. Ok. Bueno, eso es todo por ahora. Y de nuevo, espero que les haya gustado el video. Yo gastuvo. Nos vemos en la próxima. ¡Niau!